Señor presidente del Senado, don Patricio Walker, ex presidente de la República, don Ricardo Lagos, señor ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, honorables senadores y diputados, señora alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, señora Pilar Molina, directora de Televisión Nacional y oradora en este homenaje, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, Patricia Silva, vicepresidentas Marcia Scantlebury y Paula Escobar, y directoras Mónica Cerda, Patricia Lutz, Inés Yambías y Bárbara Fernández. Señor Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo 2015, sean todos bienvenidos. Un especial saludo para la familia, los familiares de Raquel Correa que están aquí presentes, ocupando un lugar importante de este Salón de Honor. Estimados periodistas, amigas, amigos, damos comienzo al merecido homenaje que la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y Escritoras, AMPE, se ha propuesto hacer hoy a la destacada periodista y brillante entrevistadora Raquel Correa Prats. Este jueves 10 de septiembre se cumplirán 3 años de su fallecimiento y esta asociación gremial considera que el país y el periodismo tenían una deuda pendiente con Raquel. Hoy intentaremos saldar en parte esa deuda, recordando su memoria y el innegable legado que dejó a Chile y a su democracia, a través del intransable compromiso que tuvo siempre con la libertad de expresión. Le vamos a pedir al ministro Marcelo Díaz que pase, por favor, porque tiene un mensaje de la presidenta Bachelet. Muy buenos días. En primer lugar, saludar al presidente del Senado, don Patricio Walker, al expresidente de la República, don Ricardo Lagos, a la alcaldesa de Santiago, señora Carolina Toá, a los honorables senadores y diputados presentes, a la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, Patricia Silva, a la periodista señora Pilar Molina, a los familiares de Raquel Correa y a todos y cada uno de quienes nos acompañan hoy día en este merecido homenaje. Si ustedes me lo permiten, quisiera dar lectura a un saludo fechado hoy de la Presidenta de la República con ocasión de este homenaje. Amigas y amigos, me habría gustado poder acompañarlos hoy para recordar con cariño y admiración a la querida Raquel Correa Prats. Chile ha tenido la fortuna de contar, desde que se iniciara el proceso de profesionalización del periodismo a mediados del siglo XX, con un conjunto excepcional de grandes mujeres periodistas. Mujeres que desafiaron las convenciones de su época, lo que sus familias y la sociedad esperaban muchas veces de ellas, para consagrarse a una vocación, la vocación de informar, investigar, interpretar los hechos. La vocación de hacer periodismo cuando el periodismo recién empezaba a estudiarse en la universidad, en escuelas pioneras lideradas por hombres y mujeres que habían construido su oficio a punta de instinto, de agudeza, de olfato, pero también de ética, de apego a la verdad, de un amor por el conocimiento que los llevaba a hurgar incansablemente en todos los ámbitos de la vida humana. En esos años de gloria de la radio y de la prensa escrita en Chile, no olvidemos que Raquel Correa inició prácticamente su carrera en la revista Vea, aunque luego se adaptó, como pocas, a la televisión. El país vibraba al ritmo de las crónicas de Tito Moon, los comentarios de Luis Hernández Parker y las entrevistas de Lenka Franovich. Fue la propia Lenka Franovich que advirtió a Raquel, como ha recordado otra periodista, Pilar Molina, que, comillas, cuando uno elige libertad, escoge soledad, cierre de comillas. Ese fue el camino de mujeres como Raquel Correa, como Patricia Verdugo, como María Olivia Monkever, como Mónica González, como Pilar Vergara. Un camino de rigor, de trabajo incansable, de alta exigencia. Raquel Correa, muy especialmente, sabía que las preguntas había que hacerlas, por dolorosas que fueran. Todos quienes hemos cumplido un rol público en Chile en los últimos años, en los últimos 30 años, unos más, otros menos, experimentamos eso. Y entendíamos que era bueno que así fuera y que era sano para la democracia. Primero, para la democracia que teníamos que recuperar. Y luego, para esa democracia que día a día construimos y que aún tiene grandes deudas para con sus ciudadanos y ciudadanas, pero donde la libertad de expresión es amplia gracias precisamente al trabajo de periodistas como Raquel Correa, que corrieron un poco más allá la frontera de lo posible. Siempre con rigor,
con un compromiso inquebrantable con la verdad, con clara conciencia de que la información permite que los ciudadanos y ciudadanas tomen mejores decisiones y entiendan los procesos de toma de decisiones, la forma en que se generan las políticas públicas, las diferentes posiciones que alimentan el debate democrático. A veces, debo decir, lo dice la presidenta Bachelet, extrañamos ese rigor. Tenemos grandes periodistas y tenemos grandes mujeres periodistas, grandes entrevistadoras, grandes editoras y directoras de medios. Pero tenemos también medios que caen en la tentación de manipular los hechos, de pasar simples trascendidos por realidades confirmadas, de jugar a la conspiración y la novela negra. La conversación democrática requiere que todos se expresen, pero requiere también de estándares muy estrictos y de ese apego a la verdad que Raquel Correa convirtió en estandarte y de su vida profesional y personal. Sé bien, dice la presidenta Michelle Bachelet, que los chilenos y chilenas sabremos estar a la altura de su legado. Firma Michelle Bachelet Geria. Yo quisiera concluir este saludo con un breve mensaje personal en mi calidad de ministro secretario general de Gobierno. Cuando a pocos días de asumir mi cargo me visitó la directiva de la Asociación de Mujeres Periodistas, comprometí mi asistencia acá, primero como ministro de las Comunicaciones, pero también porque creo, como efectivamente lo dice la presidenta Bachelet, que sin el rol que muchos periodistas, hombres y mujeres, entre ellas sin duda Raquel Correa, jugaron a comienzos de la transición, probablemente la labor de recuperación de la democracia habría sido más difícil. Creo que su entrega, su convicción, su libertad para interpelar a quien entrevistaba forma parte de los legados más señeros del periodismo chileno del último tiempo. Y por lo tanto creo que para quienes tomamos parte de este homenaje, lo que hacemos es reconocer en ella una larga tradición de mujeres periodistas que han aportado, aportan y seguirán aportando muchísimo, no solamente al periodismo, sino que a la calidad del debate democrático en Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro Díaz. Recibimos al senador Andrés Alamán para que pase aquí tu ubicación en la testera. Para comenzar oficialmente, recordemos algunos momentos significativos de la trayectoria de Raquel Correa, específicamente de cómo Raquel presentaba a sus entrevistados, destacando el aspecto humano, con sentido del humor y sin privarse de hacer reflexiones profundas sobre el ejercicio periodístico. Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Yo quiero saber si usted los lunes en la noche piensa alguna gracia, alguna broma, alguna talla, alguna ironía que va a decir usted el martes ante los periodistas. Presidente del Senado, don Gabriel Valdés Subercaseaux, miembro del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Todavía mira por otro lado cuando le dicen su excelencia? Me he ido acostumbrando. ¿Se ha arrepentido por un instante de haberse metido en esto? Pero yo creo que pierde mucho sabor. Pregunta, respuesta, para mí no es entrevista. Tiene que ser una cosa completa, como tú dices muy bien, introduciéndolo, despertando el interés del lector. Entonces, fuera de las preguntas y respuestas, narrativizar, o sea, contar un poco, narrar. Yo siempre pienso que el entrevistador es como un minero que está, antes de que pasaran los 33, se me ocurrió eso, golpeando la roca, buscando el oro, buscando la plata. Entonces uno tiene que ir, y de repente yo me doy cuenta cuando los entrevistadores son verdaderos o cuando son rostros, como se dice ahora, y tienen las preguntas anotadas por ahí. Porque hayan subido algunos puntos en el ranking hoy día. Ok, gracias. Me habían dicho que esta conversación iba a ser dura y me sentí como estar con una tía en la casa. Muchas gracias, señorita. ¿Echa de menos la actividad política? La verdad es que no echo de menos la actividad del Senado. Hoy día vamos a tratar de ver algunas de esas cosas con el nuevo ministro secretario general de Gobierno. Lucía Santa Cruz. Raquel Correa. Roberto Pulido en De Cara al País.
siente cansado? No, francamente no me siento cansado. ¿Toma usted algún energético? En lo que Raquel Correa no tranza es en el profesionalismo que debe existir entre periodista y fuente o evento que se cubre. Y pone un ejemplo reciente. Pues el otro día veía a los cronistas deportivos rasgando vestiduras frente a porque Chile perdió. Ay, tengo tanta vergüenza, tengo ganas de llorar. Entonces, si yo me gusta determinado candidato, yo estoy cubriendo selección, ese candidato pierde, decir, ¿saben qué más? Tengo ganas de llorar porque perdió mi candidato. Yo me voy, me retiro. No puede, eso no es de periodista, eso es de hinchas. A través de una escuela de periodismo estaba dando una charla y una alumna muy audaz, estilo conocido, me dice, ¿le puedo hacer una pregunta, señora Raquel Correa? Sí, claro. ¿Cuándo se va a retirar usted para que nos deje lugar a nosotros? Entonces le dije yo, ¿sabes? Le dije, a mí nadie me dejó el lugar. El lugar yo me lo conseguí, yo me lo conquisté. Y si vas a esperar mi lugar, le dije, vas a tener que esperar mucho. Búscate tu sitio. La nueva directiva de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y Escritoras, que fue elegida hace 3 meses, se planteó como prioridad en su programa de trabajo preparar un homenaje que destacara la trayectoria, la rigurosidad y la calidad del periodismo que desarrolló Raquel Correa. Recibamos a su presidenta, Patricia Silva. Señor Presidente del Senado, don Patricio Walker, señor expresidente de la República, Ricardo Lagos y señora, señor Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, honorables senadores y diputados, señora Alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, Presidenta del Colegio de Periodistas, señora Javiera Olivares, señor Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo 2015, estimada directiva de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, que presido, Marcia Scantelberg Elizalde y Paula Escobar, vicepresidentas, Mónica Cerda, Patricia Lutz, Inés Llambías y Bárbara Fernández, directoras, y un saludo a la distancia para las que se encuentran de viaje, María Teresa Maluenda, Verónica López y Patricia Medina. Past president de esta asociación que existe desde hace 50 y tantos años, ya 52, Gloria Leiva y Noelia Miranda. Queridos familiares de Raquel Correa, que fueron tremendamente colaboradores con nosotros, se encuentran aquí en esta sala sobre 70 familiares, invitados especiales, amigas y amigos. Sin lugar a dudas, Raquel tuvo una historia única en el periodismo nacional, qué duda cabe, pero mucho más que eso. Hizo un aporte indiscutible al restablecimiento de la democracia, al diálogo constructivo, a la incorporación justa de todos los actores de la vida nacional, en sus entrevistas que marcaron pauta, tanto en tiempos de paz como en tiempos complejos o críticos para el país. Con su estilo sobrio e intransable con la respuesta que la propia sociedad chilena se aprontaba para ver y escuchar cada semana en su programa La Entrevista de Raquel Correa, en Canal 13, fue marcando a diversas generaciones por su aporte a las comunicaciones del país, al periodismo y a la televisión, con rigor, como vimos en los videos, pero también con soltura y mucho sentido del humor. Pero Raquel se desempeñó por mucho más tiempo aún en el periodismo escrito. Todos los que se encuentran presentes recordarán que cada domingo sorprendía a los lectores con sus entrevistas en el cuerpo D del diario El Mercurio, donde fue dejando huellas con una sensibilidad única para hacer posible, primero desde un punto de vista humano, a los entrevistados, describiendo sus características personales, el lenguaje gestual de cada uno, sus fortalezas, sus debilidades, para luego entrar en las preguntas sin rodeos ni tapujos, pero siempre en un marco de respeto. Raquel fue sin duda una fiel exponente de un estilo único que marcó pautas y que hizo un aporte sustantivo al periodismo de calidad. Me refiero a ese periodismo que no transaba con la verdad y que además fue un aporte porque Raquel impuso un estilo sobrio, sin protagonismo personal, exigente con el entrevistado y consigo misma,
pero sin tonos ni formas agresivas que de pronto distorsionan los mensajes finales. Por lo anterior y por muchas otras razones que los demás oradores seguramente van a destacar, la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y Escritoras que presido desde hace 3 meses, como lo decía Carolina, decidió hacer este homenaje a Raquel en la semana en que se cumplirán 3 años de su fallecimiento, el próximo jueves 10 de septiembre. Lo organizamos con mucho, mucho cariño, mucho entusiasmo y orgullo, porque Raquel fue fundadora de esta asociación, que entre muchos otros objetivos creó el premio Lenka Franulich hace 52 años, para reconocer la trayectoria periodística en honor a la destacadísima periodista Lenka Franulich, que seguramente muchos recuerdan, maestra de Raquel. Y Raquel Correa no solo fue una de las fundadoras de esta asociación, también fue la primera periodista chilena en obtener el premio Lenka Franulich en 1963. Este galardón, que a través de un jurado de excelencia reconoce la trayectoria, la calidad, la perseverancia y el rigor del ejercicio periodístico. Por lo anterior, sentíamos que este homenaje era una deuda pendiente del país y del periodismo, como lo decía Carolina, con esta gran exponente en las comunicaciones, quien, preservando la libertad de expresión como un derecho fundamental de la democracia, dejó una impronta que ha ido marcando a las entrevistadoras de hoy que se encuentran también en este salón. Por eso, como directiva de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y Escritoras, quisimos cumplir 2 sueños. Que en esta gran ciudad, como es Santiago, algún espacio llevara su nombre para que su recuerdo nos acompañe durante toda la vida a los chilenos. Para cumplir con el primer sueño, tocamos las puertas de la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, para pedirle que alguna calle o plaza llevara el nombre de Raquel. Ella accedió de inmediato. Por eso, completado el proceso que es necesario cumplir en estos casos, la plaza ubicada en calle Lira con Marín llevará el nombre de Raquel Correa. Será alajada, según nos dijeron en la municipalidad. Será alajada con mobiliario urbano, como se llama, ¿no es cierto? Y por supuesto quedará preciosa y están todos gentilmente invitados desde ya. Por último, y cumpliendo con nuestra segunda aspiración, en este acto de homenaje quiero anunciar también que, considerando el enorme legado que Raquel nos dejó por su rigor, defensa inclaudicable de la verdad y del periodismo de calidad, nuestra asociación anuncia y crea en este acto el premio Raquel Correa a la mejor entrevistadora del año, galardón que se otorgará en los próximos meses. Finalmente quiero expresar que, considerando que de los 60 periodistas, comunicadores y escritores que en 62 años han obtenido el Premio Nacional de Periodismo, solo 6 han sido mujeres. Por eso, esta nueva directiva de la asociación que presido se ha propuesto visibilizar mejor el talento de las periodistas chilenas. Por esta razón, en julio decidimos, por la unanimidad de nuestra directiva, presentar la postulación a este preciado galardón de Marcia Scantlebury Elizalde, aquí presente, periodista de reconocida y respetada trayectoria profesional en Chile y en el extranjero. Por lo tanto, junto con reconocer los sobrados méritos periodísticos y académicos de Abraham Santibáñez, que lo obtuvo el pasado 28 de agosto y a quien saludamos con genuina satisfacción, a quien saludamos con gran cariño, además, queremos perseverar para que más mujeres obtengan reconocimientos en la vida de nuestra profesión. Entre otras razones, porque estos contribuyen a estimular el periodismo riguroso y de calidad, como el que nos legó nuestra querida Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Patricia Silva, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, que cuando pensó y decidió realizar un homenaje a Raquel Correa, encontró eco de inmediato en el presidente del Senado, Patricio Walker, quien accedió a abrir las puertas de este lugar republicano que por años fue frecuentado precisamente por Raquel como reportera y entrevistadora política. Invitamos al senador Walker a dirigirnos unas palabras.
permiso, ¿no? Sacar el... Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Señor expresidente de la República, don Ricardo Lagos, señor ministro secretario general de Gobierno, don Marcelo Díaz, señor senador Andrés Alamán, señores y señoras senadores y diputados, alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, señora presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, Patricia Silva, y también saludar a través de ella a su directiva, a Pilar Molina, los parientes y familiares de Raquel Correa, a quienes conozco mucho, por supuesto a todos los periodistas que nos acompañan, a los rectores, autoridades, amigas y amigos. Permítanme comenzar mis palabras felicitando a la Asociación de Mujeres Periodistas, presidida por la periodista Patricia Silva, por la gran iniciativa de realizar esta significativa ceremonia en el marco del tercer aniversario de la muerte de la destacada periodista Raquel Correa. Nos sorprendió, Patricia, felicitarlas por el homenaje, pero también por la plaza, también agradecer a la alcaldesa, a los concejales de Santiago, que va a llevar el nombre a Raquel Correa, y por supuesto la iniciativa de crear el premio Raquel Correa, que no me cabe duda, estimado don Abraham, que le acerco llera al Premio Nacional de Periodismo. Este año no ha sido fácil, por las razones que todos conocemos. Sin embargo, poder participar como presidente del Senado hoy en este homenaje es sin duda una de las ocasiones especiales, una oportunidad y un honor que reconozco y agradezco muy sinceramente. Hablar de Raquel Correa Prats no solo es referirse a una mujer de talento y nobleza excepcional, sino también es dar una mirada precisa a nuestra historia reciente y reconocer en su trayectoria un referente de información, pero por sobre todo de rectitud, del más profundo compromiso con la verdad. Quiero compartir con ustedes algunas lecciones que nos legó esta mujer valiente. Octava de dos hermanos, Premio Nacional de Periodismo, Premio Lenka Franulich, hija ilustre de Sagrada Familia, Premio Carmen Puelma, Premio al Mérito del Senado de Chile en el grado de Comendador. Con más de 40 años dedicado al periodismo en diversos medios, en el Departamento de Prensa y Radio de la Universidad de Chile, la revista BEA, Televisión Nacional y Canal 13, Cooperativa, Cosa, Cercilla, La Tercera y El Mercurio, Raquel Correa abordó a los más importantes personajes públicos de la actualidad nacional. Su estilo directo, pero también controvertido para entrevistar, alcanzó a Sor Teresa de Calcuta y llegó hasta Augusto Pinochet. Con una personalidad firme y decidida, enfrentó y superó barreras muy importantes para la mujer del siglo XX. Encontró en Eduardo Amenábar el compañero con el que compartió la vida y construyó una familia, compatibilizando vida privada y responsabilidades públicas. Ejerció su oficio con un profesionalismo sobresaliente que dejó una huella que invita a recordarla más allá de su partida. ¿Cuál es la huella? ¿Por qué el legado de Raquel Correa es tan significativo en la actualidad? En momentos en que la desconfianza afecta a las principales instituciones de nuestro país, muchas veces por nuestros propios errores, creo necesario recordar algunas reflexiones de nuestra homenajeada en relación a la política, sin temer jamás de ir en contra del pensamiento imperante del momento. En una entrevista que el año 2009 le dio al diario La Nación, dijo que lo que había enseñado el periodismo a ella era aprender a ser valiente, constante y fiel a la verdad. Junto a ello, también dijo, comillas, cultura, experiencia, pasión por la gran política. Soy una gran defensora de la política. Me enferma cuando dicen que la política es un asco. No es un asco, es el centro de todo. Por la política pasa la educación, la cultura, el arte, la justicia, absolutamente todo. En su última entrevista, concedida al diario La Tercera, Raquel Correa señaló: a mí me desespera cuando se tiran contra la política y los políticos. Sin la política no hay democracia. ¿Qué quieren? ¿Que vuelva Pinochet?
Hay que mejorar a los políticos, por supuesto, terminaba diciendo. En estas palabras encontramos algunas cuestiones que a mi juicio son relevantes, que son claves en estos momentos. Aunque parezca una obviedad, los actores políticos debemos intentar estar a la altura de las circunstancias. Las personas, los ciudadanos, desconfían de la política y se defraudan de la vida pública cuando las acciones en ese plano traicionan los valores centrales de la convivencia democrática. Raquel Correa es un ejemplo notable de la luchadora contra la corriente. Se formó como profesional cuando todos esperaban que fuese una dueña de casa. Defendió la libertad de prensa cuando una parte del periodismo fue avasallada por la dictadura. Y mantuvo su independencia sin aceptar ningún privilegio del mundo del poder, al que se acercó con su estilo elegante y a la vez irónico e incisivo. Hablar de Raquel Correa es hablar de la historia del periodismo marcada por el profesionalismo y el respeto, donde la protagonista o el protagonista era la fuente noticiosa y la labor del periodista se lograba con ese mismo respeto e ingenio sin buscar brillar o deslumbrar con pirotecnia, sino que como se escribiera después de su partida, entendiendo que la mesura y el tiempo eran mejores herramientas que la prepotencia y las ínfulas de figurar. Probablemente hoy su labor seguiría incomodando. Su agudeza buscaría interpelarnos, haría preguntas difíciles para actuar de acuerdo a los desafíos de nuestra democracia imperfecta. Por ello, aunque creo que leer sus entrevistas es el mejor curso de historia política, solo leerlas no le hace justicia a su legado. Su verdadera lección es enseñarnos a actuar con valentía, a atrevernos a nadar contra la corriente, a animarnos a incomodar si la situación lo amerita, a defender la política como un valor y a actuar en ella con honestidad. Sin parlamento no hay democracia, sin política obviamente rige la ley del más fuerte. Por eso los problemas de la democracia se resuelven con más y mejor democracia y los problemas de la política con una mejor política. Pertenezco a una generación que la escuchó con admiración, que aprendió de política con su trabajo, que la vio actuar con valentía y coherencia. Tal vez por esto no puedo negar el privilegio que tuvo de haber podido conversar con ella sobre lo humano y lo divino, luego de ser entrevistado por ella en un par de oportunidades. Por esto, y seguramente en nombre de muchos, agradezco estar aquí con ustedes. Gracias a las organizadoras de este homenaje, pero por sobre todo, gracias a Raquel Correa. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del Senado. Otro que durante su trayectoria política fue entrevistado más de una vez por la periodista Raquel Correa fue Andrés Alamán, que nos acompaña aquí. Adelante, senador Alamán, para unas palabras. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tan solo un par de palabras de cariño a la familia de la señora Raquel y quizás contar apenas un par de anécdotas. Le comentaba yo recién al presidente Lago que Raquel tenía una cosa verdaderamente muy extraordinaria. Ella hacía de cada entrevista, para el entrevistado, una pequeña lección. Yo puedo casi recordar muchas de esas entrevistas. Y más de que las cosas que contesté, eran las cosas que ella, a veces enarcando sus cejas, cuando no le gustaba una respuesta que uno daba, tomaba sus papeles, tomaba esa mirada como alta, y uno sabía que tenía que de todas maneras entregar una respuesta mejor, porque aquella que se había entregado simplemente a ella no la satisfacía. Y si a ella no le gustaba, simplemente no la contestaba, no la ponía. Entonces se miraba, lo miraba uno, tomaba el lápiz, y uno sabía que tenía que contestar de mejor manera. Ella era una persona que a uno le enseñaba. Y sus entrevistas, su manera de abordar los temas, de verdad era un aprendizaje. Creo además que tenía una virtud que quizás debiera estar en alguno de los códigos de las escuelas de periodismo. Todo el mundo se pregunta
¿qué es lo que hacía ella tan bien? Y hacía muchas cosas bien. Tenía una información exhaustiva de aquello que estaba preguntando. Uno no podía ir a ponerse ahí en la televisión o ir a exponerse a una entrevista sin haber preparado adecuadamente las cosas. Tenía su propio sistema de información. Tenía sus notas, tenía sus recortes y ella siempre llegaba extraordinariamente bien preparada. Era capaz de preguntar lo más complejo y lo más simple con la misma intensidad. Pero no era de aquellos que pretendía que la pregunta más elucubrada, larga, extensa, no me estoy refiriendo a nadie, era la mejor. Ella sabía preguntar corto, preciso, y preguntaba lo más complejo, y a veces decía, esto que voy a preguntar ahora es lo que yo entiendo que tengo que hacer, porque es lo que se está preguntando la gente. Mi tarea no es hacer la pregunta más compleja para que la entiendan algunos pocos. Mi obligación es hacer siempre la pregunta que en mi boca quieren las personas que leen el diario hacer. ¿Qué lección de humildad? ¿Qué lección de empatía, de sintonía? Pero sobre todo esto, lo mejor que tenía era algo muy difícil para ser entrevistado. Las mejores preguntas las hacía sobre las respuestas de uno. Porque uno va más o menos preparado para aquellas cosas que uno cree que le van a preguntar. Pero para lo que no se puede uno preparar es cuando uno cree que ha dado una respuesta correcta y sobre la respuesta que uno ha dado, con la velocidad de un águila, ella encontraba la fisura para preguntar exactamente aquello que estaba mal contestado. El gran talento que tenía doña Raquel era que preguntaba no sobre las bases de esas listas de preguntas previstas, sino sobre las bases de aquellas cosas que uno le iba contestando. Me podría pasar toda la mañana contando anécdotas de ella, pero creo que hay que decir otra cosa más. Doña Raquel no era solamente una gran periodista. Ella era una gran señora. Hay pocas personas que tienen ese don, que en el caso de los hombres es la caballerosidad y en el caso de las mujeres es el señorío. Es una forma de expresarse, es una forma de caminar, es una forma de respetar a los demás, es una forma de tener un respeto y un amor entrañable por su marido, por sus hijos, por su familia. Ella era una gran señora y yo estoy tan contento de haber tenido la oportunidad de aprender de ella. Muchas gracias. Agradecemos al senador Alamán por sus palabras. Raquel Correa tuvo grandes amigas entre sus colegas, como por ejemplo las periodistas Elizabeth Subercazó, Blanca Arthur y entre otras Pilar Molina. Con ella y en un contexto de amistad y confianza compartieron durante años visiones del periodismo y por supuesto también parte de la vida. Invitamos a Pilar Molina Armas a entregarnos unas palabras. Muy buenas tardes. Estimado expresidente de la República, señores ministros, señores senadores y diputados y demás autoridades, familia de la Raquel, presidente de la Asociación de Mujeres Periodistas, amigos y amigas todos. A mí me pidieron hablar en este homenaje a la Raquel como su mejor amiga, así es que así lo haré. No será una semblanza histórica de la periodista, no usaré citas de grandes famosos, ni les daré una clase de periodismo sobre el estilo de la Raquel. Hablaré de mi amiga como su amiga, donde el hecho de ser periodista fue determinante en esta gran mujer, pero no fue condición necesaria ni suficiente para nuestra amistad. Yo siempre pensé que tendríamos tiempo para viajar juntas. Lo soñábamos, pero no se dio. Ella emprendió sola el viaje final hace casi 3 años. Sus últimos años fueron complejos, llenos de dudas y sin sabores. Había enviudado. Su nietito era su gran apoyo. Lo quiso mucho. Le fue siempre fiel con el corazón y la cabeza, también de pensamiento, decía riéndose. Fueron compañeros, amigos, cómplices de los ricos sándwiches que él hacía los días domingos. Frente a Eduardo como frente a su hijo, la Raquel se dulcificaba. Asumía el tono acogedor y tierno de la esposa y madre.
podía dirigir una mirada de censura y levantar una ceja. Ella era capaz de levantar una ceja si algo no le parecía. Pero de inmediato volvía a Ñatito y a celebrar los dichos del niño, que por entonces ya tenía más de 40 años. Se le fue Eduardo y la Raqui empezó a asumir en lo que antes había postergado para dejarle a él un rol importante y no avasallarlo, como manejar el auto al campo o a la playa. Condujo esa relación con tanta inteligencia. Le puso todo su empeño en que él tuviera una vida independiente y lo lograron tan bien, con él administrando el campo y los largos fines de semana conjuntos que comenzaban los jueves en Sagrada Familia. Él la venía a buscar y luego la venía a dejar a Santiago. Ningún historiador podrá dejar de leer sus entrevistas para relatar Chile en el período entre Eduardo Frei Padre y Sebastián Piñera. Son largos 60 años y de mucha convulsión. Fue una enérgica enemiga de la dictadura siempre. Contaba que lloró el 11 de septiembre pensando en lo que se le vendría encima. Pero fue capaz de trabajar más de 30 años en el Mercurio, donde tuvo el mayor periodo de estabilidad de su vida. Para el Mercurio, ella representaba un sello de independencia y Raquel, a su vez, siempre reconoció la autonomía que tuvo para ser fiel a su vocación de periodista y preguntar lo que quería y a quien quería, casi siempre. Bueno, lo más importante, ella podía escribir lo que quería. Cuando salió del cuerpo de reportajes, después de muchos sinsabores, Raquel siguió entrevistando para la revista El Sábado, lo que permitió suavizar la transición a un retiro que ella nunca quiso y temió. Lo hablamos infinitas veces como una oportunidad para preocuparse de la trascendencia, hacer su biografía, convertir en libro alguna de sus entrevistas, dedicarle más tiempo a la docencia que le fascinaba. Todo eso lo hizo, pero para la Raqui no escribir era como un molino sin trigo o un río sin agua. Era la pérdida del sentido. Pero en ese tiempo de transición hizo cosas notables que la revelan como era. Recuerdo que fue a Las Cruces a entrevistar a Nicanor Parra porque iba a cumplir 95 años. Corría 2009 y él no la recibió, solo le dijo un par de frases. Que ella tomó para iniciar un retrato que te describía vibrante quién es este personaje tan especial. Nunca fue adicta a la poesía, pero fue capaz de mezclar la vida de Nicanor con poemas suyos que cita, y más sorprendente aún, fue como un humilde estudiante detrás de los profesores y conocidos del antipoeta para que le hablaran sobre él. Ella era una gran entrevistadora, pero esa crónica fue mil veces mejor que una entrevista. Reflejó con maestría y de forma entretenida al personaje sin el personaje. La Raqui tuvo muchas veces que persuadir a importantes figuras de darle entrevistas. Perseverante en todo. Los llamaba y los cortejaba. Podía negociar, pero no tengo recuerdo que alguna vez entrevistara con algún cuestionario que no fuera presencial. A pesar del temor de algunos, al final siempre accedían a recibirla. Creo que el único que se negó fue Jorge Alessandri. Se lo perdió. La Raqui era un pasaporte a la trascendencia. No se contentaba con lo que hacían o decían los protagonistas de la contingencia. Les gustaba indagar en sus almas. Entraba con destrezas en ello y sus descripciones valían a veces un millón de palabras. Su lenguaje era directo, poco pretencioso, pero revelador. ¿Por qué tan notable la Raquel? Es lo que siempre se pregunta a todo el mundo. Porque fue siempre profesional y humilde. Soy jerárquica, decía, y trataba a los jefes de usted. Y agregaba, e hija del rigor. Ella en verdad era una hija del rigor y lo demostraba. En cada entrevista ponía el mismo empeño que con la primera, a punta de documentación, estudio del titular tras el cual iba y trazando una estrategia para lograrlo. Nunca tuvo problemas por publicar cosas cuya veracidad después le impugnaran. Siempre estaba a mano el respaldo de la grabadora y también del apunte que ella hacía a mano. Lo malo es que los nervios que sentía la Raquel también eran como los de la primera vez. Y el colon empezaba a destrozarla si la semana avanzaba y no lograba el nombre deseado. Era la periodista informada, segura, incisiva, pero no insolente, como criticaba ella a muchos émulos de Raquel Correa. Comparaba su oficio con un baile de a dos, donde ella primero relajaba a su pareja con sonrisas amplias y miradas oblicuas. Esa era la típica mirada de la Raquel al inicio. Para que el otro se dejara llevar y conducirlo al paso justo que a ella le interesaba. Habían algunos que bailaban bien, otros pésimos, como los que pretendían dictarle los puntos y las comas.
En su rol profesional nunca cupo socializar con sus entrevistados. Podía admirar como a nadie a don Patricio Aylwin, pero ya no salía a comer con los políticos que abordaba. Mantenía una relación amable, pero formal. Nunca vendió su independencia, por la que tuvo que pagar un par de años sin trabajo y penurias económicas. Tampoco estuvo dispuesta a cruzar la barrera de la profesión cuando la sondearon gobiernos amigos para algún cargo honorífico dentro o fuera de Chile. Menos entendió que periodistas empeñaran su credibilidad para hacer avisos publicitarios. Ella se exigía lo máximo a sí misma y también cumplía con honor con sus entrevistados. Me contó que el general Pinochet, al cual nunca quiso llamar presidente, le hizo una confidencia sentimental en una de las varias entrevistas que le hizo para escribir su libro Ego Sum. A pesar de sus diferencias con el personaje, la Raquel se llevó el secreto. Fuera el escenario del rol profesional, emergía la mujer, la amiga, esa que se reía porque mis cinco hijos que vio nacer y que después los vio casarse, la trataban de tú cuando eran guagua y de Raqui. La colega, de la cual fui su productor en la entrevista de Raquel Carrea y con la que compartimos el set de televisión en Canal 13 y fuimos compañera los 30 años que estuvimos en el Mercurio. Fuera su traje profesional, asomada a su personalidad tímida e insegura, el lunes me echan del diario. Oh, me van a echar de la televisión. Le repetí infinitas veces, Raquel, acuérdate que eres la Raquel Correa, cuando se echaba al suelo. Pero es que este personaje temido no existía fuera del set de televisión o fuera del rol de entrevistadora. Nunca la envaneció el efecto que producía, no solo en los poderosos, sino que en el supermercado, o hasta los mendigos que recuerdo abordándola en la calle mientras caminábamos. Es que la televisión le dio a la Raquel masividad y el Mercurio trascendencia. Durante largos años pauteó la política chilena con sus entrevistados del domingo en el Cuerpo D, y para eso se requería de la perseverancia y disciplina que ella tenía, además de su talento. Pero no perdió nunca su fragilidad, era una luchadora, porque nadie le regaló nada, nadie. A su único hijo lo forjó a punta de dedicación y dedicación, siempre preocupada de qué sería el niño cuando ella no estuviera. Imaginó mil escenarios. Pero la vida y la familia se lo solucionaron de la mejor manera. Juanito no quiso venir, pero es feliz en el campo donde vivió los mejores días con sus padres. Sensible y emotiva, y gran conversadora. Todo le interesaba, especialmente lo público. Era una mujer abierta, con el oído infinitamente más grande que la boca, lo que no suele ocurrir en los grandes personajes. Todo se lo cuestionaba, se aproximaba a los temas desde la pregunta, sin juicio previo. Hasta el final su ánimo era más de entender que de concluir, su razonamiento sabio, siempre desde la duda y nunca descalificando. ¿Quién habría dicho que aquella mujer a la que los políticos temían y adoraban era un manantial de prudencia y tacto con los que querían? A sus sobrinos, la Ita, la María Elena, la Marcelita, Pablito, el Nancito, todos los hijitos, los quiso, como los otros hijos que le habría gustado tener. Los Correas fueron siempre su nido, con sus correazos masivos, las canastas y los tecitos. Y la Magali fue su empleada, su asistente, su soporte y la hija que no pude tener, decía ella. La Raquel establecía relaciones horizontales con todos los con que se relacionaba, más allá de su edad, rol o nivel social. Con tinta, computador y esfuerzo logró un buen pasar y estuvo siempre compartiendo con quienes creía vivían apuros. Era tan generosa como austera. Cuando viajaba invitada, la comida no incluía, la hacía con té y galletas de agua en la pieza. Su mayor derroche fue cambiar el auto cada 3 años, en el periodo final, y los cócteles con que te esperaba cada vez que te invitaba a comer. La Raquel disfrutaba agasajando con cosas ricas. No le tenía miedo a la muerte, pero atesoró como nada su reencuentro con la fe de la mano de un sencillo sacerdote curicó, el padre Óscar, al que quiso mucho, ofició en su funeral, como ella habría querido, y desde hace unos meses el padre Óscar la acompaña. La Raqui sabía que partiría luego. Cuando fuimos a Tantauco, en enero de 2008, tuvo un primer episodio de obstrucción bronquial que empezó a repetirse con el tiempo y que podía terminar deteniendo su corazón. Me repitió muchas veces tratándome de usted para darle solemnidad a la petición. No se olvide que usted tiene un compromiso conmigo. El día de mi funeral me cantará el Quijote. Con fe, lo imposible es soñar, al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie soportar el dolor, amar la pureza sin par, buscar la verdad del error,
vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor. Ese era el ideal de la Raquel, una Quijota del siglo XX. Detrás de una gran mujer había también una gran periodista, pero mi homenaje es hoy primero a la gran mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar Molina. Raquel Correa fue amante de la música. Le gustaban los tangos que también cantaba su marido. También era fan de la música romántica y de la música chilena. Pero las interpretaciones de cantantes líricos fueron siempre su debilidad. Por eso hoy invitamos a la camerata Fritz Kreisler, integrada por músicos formados en las principales orquestas de música clásica del país, para que interpreten El sueño imposible, que, como comentaba Pilar, es una canción que emocionaba a Raquel. Con fe, lo imposible soñar. Preciosa la interpretación de Un sueño imposible. Agradecemos a la camerata Fritz Kreisler. Raquel Correa entrevistó prácticamente a todas las personalidades relevantes del quehacer nacional e internacional durante casi 5 décadas. Con varias de estas entrevistas hizo historia. Enfrentó también momentos complejos que se transformaron en hechos tremendamente noticiosos. Es el caso del expresidente Ricardo Lagos, quien protagonizó uno de los capítulos más recordados durante una entrevista que le hacía Raquel en el programa de Canal 13 De Cara al País, y que hasta hoy es analizado en clases universitarias y en cursos de manejo de crisis. Que el general Pinochet esté 25 años en el poder. El general Pinochet no ha sido claro con el país. Primero dijo usted, general Pinochet, que había acá metas y no plazos. Después, general Pinochet tuvo plazos
y planteó su constitución del 80. Le voy a recordar, general Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo: presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo, chileno algunos nunca ha estado así. Ricardo, aquí los que están convocados son ustedes. Y usted va a tener que responder entre el sí o el no. Ricardo, lo y que el país quiere saber... yo lo emplazaría a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. No, es que hablo por 15 años de silencio. Y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada, civilizadamente, a través del triunfo del no. Te escucho. Cuando él se sienta, justo frente a mí me toca, él pregunta, ¿cuál es mi cámara? Entonces le dijeron, la 3. ¿Cuál es la 3? Esa. Entonces, ¿cómo sé yo cuando me está enfocando a mí? Porque se prende una lucecita. Y creo que esas preguntas apuntaban a que él iba a aprovechar ese momento. Pero por lo menos los que lo rodeamos no sabíamos que él iba a hacer lo que hizo. El programa tenía 3 partes. Entonces, al término de la segunda parte, yo todavía no había logrado colocar las cosas que quería colocar. Entonces, vino la hora y dijo, bueno, aquí tenemos 9 minutos. Y el director del programa dice, no, nos pasamos mucho en los otros, este final es solo 6 minutos. Y yo me enojé. Y esa es la razón por la cual cuando usted si se fija en la grabación, apenas parte el programa, yo me voy directo a la cámara y hago lo que hago. Yo trataba de interrumpirlo, decía, señor Lago, cada vez más fuerte, señor Lago, y por último le digo, Ricardo, en mi desesperación de que se estaba realmente lanzando en una cosa que yo sabía que no iba a pasar ni de ti. La verdad es que hubo una verdadera conmoción pública. Hay que estar con el general Pinochet en La Moneda, comandante en jefe del ejército, e imaginarse el impacto. ¿Qué recuerdo yo? Un susto espantoso, o sea, casi me caí del sillón cuando lo digo, como apuntaba Pinochet y todo el cuento, ¿verdad? Yo estaba en ese tiempo siguiendo un curso para hablar en público, porque aunque no lo parezca, soy súper tímida. Entonces fui al día siguiente a la clase y le dije, profesor, llegué un poquito antes, le dije, fracasé rotundamente anoche, no fui capaz de manejar la entrevista, porque lección número uno es la que pregunto, uno es el que manda, uno es el que conduce. Entonces me dijo, nadie habría sido capaz de pararlo, nadie. Una imagen que dio la vuelta al mundo, un momento cúlmine de nuestra historia y además un clásico del periodismo televisivo. Invitamos al expresidente Ricardo Lagos a entregarnos unas palabras. Ha pasado el tiempo. Quiero en primer lugar agradecer sinceramente por esta invitación. Pero más importante, felicitarlos a ustedes por esta iniciativa. Porque creo que cuando me fueron a invitar, pensé que iba a ser un muy modesto homenaje. Pero veo que lo que se ha hecho es un gran homenaje. Un gran homenaje a una gran periodista. Y por ello entonces quiero felicitarlos y decir también, después de todo lo que se ha dicho de Raquel, que yo creo que está entre las grandes figuras del periodismo chileno. Pero más que eso, el periodismo es tal vez de todas las profesiones la que tiene un juego crucial del punto de vista democrático. Porque en el fondo el periodismo y el periodismo político es el cable que une al dirigente con el ciudadano.
Hoy es un poco distinto con las nuevas tecnologías, pero ayer, hasta antes de ayer, era el periodista el que permitía aquello. Estaban aquellos periodistas que analizaban, explicaban lo que estaba ocurriendo. Ahí está HP, Hernández Parker, en sus charlas de mediodía, que era la cátedra infalible de qué es lo que ocurría en la actividad de cada día en la República. Y estaba también ese otro periodismo, el de la entrevista. Y como decía Andrés Alemán, es allí donde el periodista que es, el que va tras sus ideas para ver si saca aguas a su molino, o aquel que tiene la estatura suficiente para decir, estoy representando al ciudadano común y corriente, y mi rol es preguntarle en nombre de ese ciudadano porque él también quiere estar informado. Y era esa capacidad de Raquel que tenía de poder ir estrujando, sacando, qué es lo que hay detrás de la respuesta, comillas, políticamente correcta, que es lo que todo dirigente normalmente trata de hacer. Y entonces, es esta Raquel que, como aquí se ha dicho, interpela, incisiva, con fuerza, pero por sobre todas las cosas, razona, un nivel de conocimiento, de preparación y, como ella lo dijo recién, un nivel de cultura, de entender cuál es el rol de la actividad pública dentro del contexto de un sistema democrático. Y es aquí entonces donde Raquel llega a ser la entrevistadora de Chile, no hay ninguna duda. Porque es aquí donde ella realmente, a través de sus preguntas, va construyendo la historia de Chile. Es cierto, hace algunos años me invitaron a presentar un libro de las crónicas políticas de Hernández Parker. Y en donde recolectaron, las tenían, las encontraron, y como las escribían en aquellos tiempos a máquina, pudieron hacer un libro con las historias. Y muchas veces, cuando leí ese libro, era una forma de entender la historia del Chile de aquellos años. Y cuando repasaba las distintas entrevistas de Raquel Correa, pensaba en qué medida la publicación de esas entrevistas durante 50 años, la transcripción de los que se hacían en almorzando con Correa en el 13 y sus entrevistas, darían una visión y una comparación entre el mundo de Hernández Parker y el mundo de Raquel Correa y lo que va a través de la historia de la República de Chile. Creo que es aquí donde ambos se encuentran en algún momento, porque dejaron una huella tan profunda en lo que es el devenir de la historia de nuestro país. Raquel Correa creo que se ganó un lugar grande en la historia de Chile porque supo ejercer con la dignidad que tenía la difícil profesión de periodista durante la dictadura. ¿Cómo preguntar? Ahí está, a mi gusto, donde emerge Raquel Correa con fuerza, con señorío, con dignidad. La entrevista al general X o al almirante Z, cualesquiera que sea, la hacía también con el cuidado propio de aquella que sabe hasta dónde puede llegar, pero con la dignidad de preguntar lo que quiere preguntar. Y entonces, aquí ella sentía que a través de su pregunta y su entrevista semanal, ella iba corriendo la frontera de lo que era posible seguir preguntando la próxima vez. Es aquí donde la Raquel del comienzo de la dictadura y la Raquel del final de la dictadura, ¿cuánto de esa frontera que se iba corriendo era por la forma en que ella interpelaba a quienes quería interrogar?
Y creo que, nunca lo he preguntado, pero debe haber sido muy difícil en aquellos años también decirle no a Raquel Correa en la forma que ella preguntaba. Y si hemos de hablar algo respecto de ese video que ustedes vieron, yo diría que al final del programa, lo que más preocupaba a Raquel Correa, y acá está Lucía que lo debe recordar, era: Ricardo, usted no sabe lo que pasó esta noche, porque yo reclamaba que no había podido terminar de decir lo que quería decir, que según yo era mucho más fuerte que lo que había dicho. Pero yo alegaba que no había podido, y ella decía: usted no sabe, este canal lo van a cerrar mañana, no me cabe duda. Y hasta aquí llegamos. O sea, el sentido de cuánto es lo que se puede correr la raya sin que el mundo se nos venga abajo. Y en eso yo creo que Raquel tenía una capacidad y una perspicacia enorme. Y si de anécdotas se trata, entonces quiero agregar una que revela a la Raquel Correa que quiere sacar lo más posible del entrevistado. Después del plebiscito, casi inmediatamente después, me entrevistó. Y obviamente que hizo una pregunta normal. Si dado que ya estaba la discusión, dado que Pinochet no se presenta, ¿quién va a ser el próximo candidato presidencial? Y me hace entonces la pregunta consiguiente. Y yo le explico a Raquel con toda seriedad que yo no seré candidato presidencial el año 90, porque mi nombre iba a generar una división y una polarización muy grande en Chile, y probablemente lo que habíamos alcanzado hasta ese momento, que era que ahora lo habíamos derrotado y que iba a haber una elección presidencial, había que buscar a alguien que fuera más adecuado para todos y no a alguien que era una figura, a mi juicio, polarizante. Y me extendí latamente en tan brillante explicación de algo que sentía profundamente por lo demás. Termina la entrevista, creo haber respondido bien a Raquel Correa. Ya se está retirando de mi casa, la voy a dejar a la puerta, y me dice: Ricardo, le quiero pedir un favor. Sí, claro, por supuesto. Mire, quiero que usted me prometa que cuando declare su candidatura presidencial, entonces me dé la primera entrevista. Entonces le digo: pero Raquel, si yo ya le expliqué que no. Y ahí entonces miró así, no me dijo nada, pero era una cara de no le creo. Entonces yo me molesté y le dije: ¿sabe qué más, Raquel? Entonces quiere decir que se va a quedar esperando la entrevista. A menos que en un tiempo más hablemos, pero después de este periodo presidencial. Y ahí terminó el cuento. Pero era Raquel en lo mejor. O sea, ella buscó hasta último momento qué puedo sacar, porque si le veo una sombra de duda, entonces puedo hacer la entrevista de una manera un poco distinta. Esa es Raquel Correa. Y esa Raquel Correa, que fue tan fundamental, es parte de nuestra historia. Y hoy estamos en otra etapa de nuestra historia, en otro momento difícil, crispado, más que eso, en un momento de una crisis política y de legitimidad de nuestras instituciones republicanas. Reconozcámoslo hidalgamente. ¿Tenemos real conciencia de la situación que nos está pasando hoy? ¿Cómo nos interpelaría Raquel Correa a cada uno de los que hemos tenido alguna responsabilidad política respecto de esto que está ocurriendo? ¿En qué medida Raquel Correa interrogaría sobre mercado y política, dinero y política? ¿Y en qué medida vería que aquí está entonces uno de los elementos más difíciles que hoy tenemos que abordar? Porque si es una crisis política, sí, se puede crecer un poco más, pero no hay una crisis económica. Sí, se puede avanzar un poco más en muchas políticas sociales, pero no hay un derrumbe social en el país. Sí, se quiere avanzar más rápido, también se puede explicar por qué no lo podemos hacer con la rapidez requerida. Pero aquí, ¿es posible la dirigencia política de los distintos sectores entender la profundidad de la crisis y el gran drama
es que la respuesta a esta crisis viene de los propios actores que estamos todos involucrados. Y en consecuencia hay que tener una altura de miras para entender que las respuestas que se requieren, las que ha dado la comisión que nombró la presidenta Bachelet, por ejemplo, de la comisión Engel, son respuestas que van a implicar un cambio en la forma de hacer política y de financiarla, que implica la disminución de poder para muchos. Pero es que si no somos capaces de hacerlo, no ganaremos la legitimidad indispensable para seguir pretendiendo tener un sistema democrático en el cual podamos todos procesar civilizadamente nuestras diferencias. Y es aquí entonces donde yo digo, y Raquel Correa, ¿qué rol estaría jugando? ¿Cómo nos estaría preguntando e interpelando a cada uno de nosotros? ¿Y cómo entonces Raquel habría sido un aliado del Chile republicano para recuperar precisamente los niveles de concordia entre nosotros? Creo que nos corresponde estar vigilantes a lo que va a ocurrir en las legislaciones que tiene que hacer el Parlamento de Chile. Me ha alegrado enormemente escuchar a sus dirigentes señalar que quieren y entienden la profundidad de la crisis y la grandeza de cada uno de los que están llamados a legislar, teniendo y anteponiendo el interés de Chile. Creo que es el momento de poder hacerlo. Porque, claro, creo que en este momento Raquel Correa habría hecho con mucha fuerza una demanda a la dirigencia política en la convicción más profunda que si no lo hacemos, no estaremos a la altura de las circunstancias, otros tomarán los roles de liderazgo y tal vez habrá un populismo que nadie quiere para nuestra patria. Por eso diría yo aquí, en este homenaje, si uno se inspira en su figura, en lo que ella contribuyó con su estampa y su forma de ser, a recuperar una democracia que parecía lejana, y sus entrevistas fueron esenciales en un proceso de transición hacia lo que hemos construido. Y por ello hoy pienso, sí, porque estamos en esta crisis, entonces interpelémonos con la fuerza que lo hacía Raquel Correa y digamos si vamos a estar a la altura de aquello. Porque si no, no lloremos mañana lo que lo hemos defendido hoy con la grandeza de las tareas que tenemos que abordar. Soy un convencido que de nosotros depende, de la dirigencia política de este país, un gran concurso de voluntades para hacer lo que tenemos que hacer. El dinero allá, la política aquí. Las empresas son personas jurídicas. La política es de ciudadanos, de personas naturales, de carne y hueso. Y por lo tanto son esferas distintas. Todos tienen que contribuir a que pueda haber una democracia bien financiada. Pero ello significa entonces que uno lo hacen pagando los impuestos y los ciudadanos a través de erogaciones que puedan hacer. Es mi personal opinión, es discutible. Pero creo que más importante, cómo transparentamos a nuestros partidos, cómo transparentamos nuestras elecciones internas, cómo transparentamos las elecciones de los que queremos llevar al Parlamento, cómo la ciudadanía se siente partícipe de aquello. Vivimos una época distinta, una época en donde la ciudadanía exige más participación. Si no entendemos esto en último término, seguiremos entonces en una crisis política muy profunda. Raquel Correa nos hace falta para que nos interpele y nos saque al pizarrón. Con la inteligencia que ella lo hacía, con la fuerza que lo decía, y en donde todos entendíamos que estábamos ante una gran demócrata que era capaz de interpretar al ciudadano. Es esa interpelación que nos hacen los ciudadanos en donde falta la voz de Raquel Correa para que nos interpele a nombre de ellos que en último término son el basamento sustancial de una democracia. Este homenaje a Raquel Correa debiera ser un homenaje a ese periodismo que interpela al ciudadano común y corriente y que a través de esta interpelación construye un país mejor, una sociedad mejor e instituciones mejores. Esas instituciones
son las que ahora nos hacen falta y en donde escuchemos a Raquel Correa desde lo más profundo y veamos si cada uno de nosotros está a la altura de lo que quiere cada ciudadano de Chile para que todos tengamos las instituciones que queremos. Muchas gracias por esta invitación y participar con nosotros. Agradecemos las palabras del expresidente Ricardo Lagos. Y al terminar este homenaje a Raquel, queremos hacerlo con una interpretación que viene muy bien a esta colega nuestra que con tesón, perseverancia y talento llegó a ser la mejor. Hoy, al honrar a la gran Raquel Correa, la recordamos diciendo gracias por habernos permitido disfrutar de sus entrevistas y del periodismo riguroso que fue y seguirá siendo un ejemplo. Escuchemos la canción Gracias a la Vida. Materiales que formamos.
propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. En nombre de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, les damos las gracias por su asistencia. Los invitamos a disfrutar de un cóctel para seguir compartiendo este homenaje a Raquel Correa a la salida de este histórico salón. Buenos días. Posible mejor.